Muchas gracias por venir, bienvenidos y muchas gracias por venir a un nuevo miércoles del Gran Continent, sobre todo teniendo en cuenta que está lloviendo mucho y que hay partido, así que muchísimas gracias por venir. Como sabéis, cada miércoles aquí organizan un debate de actualidad geopolítica, así que os animo a seguirlos por redes para ir viendo todos los eventos que van haciendo. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones en Irán, como ya sabéis, y sobre todo de los nuevos devenimientos que han ido pasando a raíz de unas manifestaciones que se han ido convirtiendo a medida que pasaban las semanas. Pero primero de todo me gustaría presentar a nuestras ponentes. Online, intentando conectándose ahora mismo, está Paris Adelshad, que es una profesora iraní de la Universidad de Valladolid. En segundo lugar, tenemos a Ángeles Espinosa, que es periodista y también ha sido excorresponsal del país en Teherán, entre otros destinos como Dubái, Bagdad, El Cairo o Beirut, y es autora de El tiempo de las mujeres, crónicas asiáticas. Y también tenemos a Hanna Jalul, secretaria de Política Internacional del PSOE, diputada de la Asamblea de Madrid y coautora de Sharia Law in the 21st Century. Muchas gracias por estar presentes hoy a las tres, bueno, pronto a ser tres por lo que veo en este debate. Entonces, me gustaría hacer un poco una breve introducción de la sesión, ¿no? Sabemos desde que el asesinato de Mahsa Amini tras una detención especialmente brutal por parte de la Policía de la Moral en Teherán por supuestamente, ¿no?, llevar mal puesto el velo, manifestaciones han tenido lugar en todo el país. Estas manifestaciones, lanzadas inicialmente para defender los derechos de las mujeres y protestar contra la violencia que sufren, se convirtieron muy pronto en desafíos mucho más radicales al régimen teocrático de la República Islámica de Irán. Entonces, creo que una buena pregunta, ¿no?, para lanzar al aire y quizás para confirmar que Parisa nos está oyendo. Lo siento, no te oigo. Bueno, sería, quizás empezamos con vosotras dos entonces, ¿cuáles son las últimas evoluciones de estas protestas y qué elementos las caracterizan o diferencian de huelgas y manifestaciones que ha habido en años anteriores? Le voy a ceder primero la palabra a Hanna. Pues muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar en este panel con vosotras. Además, no tenía la suerte de conocer a mis compañeras con las que estoy sentada y a mi compañera que está online hoy. Bueno, la verdad es que para contestar tus preguntas, yo creo que estas revueltas tienen un tinte bastante diferente a las que ha habido en otras ocasiones. Sabéis que en otras ocasiones, bueno, empezamos por la revolución de 79, que es una revolución en la que muchos sectores, a diferencia de esta, sobre todo también de comerciantes, tuvieron un efecto fundamental, que es una de las pequeñas cosas que no estamos viendo en esta, a pesar de que hay un movimiento generalizado de protesta que es importante en el país, muchos jóvenes, muchas mujeres. Eso indica que se ha transversalizado, ¿no?, de alguna manera lo que son las revueltas en el país, y además también de forma en la que otras minorías étnicas, ¿no?, está pues la zona del Baluchistán, los kurdos, bueno, la mujer asesinada era kurdo. Sabes que Irán es un país con 10 millones de kurdos, que es una cifra significativa, ¿no?, para la cantidad de población que tiene. Son minorías, como bien sabéis, que son suníes, a diferencia del gobierno. Sabéis que el gobierno está regido principalmente por un cuerpo de jurisconsultos con la teoría política de Wilayat al-Faqih, que luego lo podemos explicar un poquito más detenidamente. Y bueno, sabes que son chiíes duodecimanos, ¿no?, que es la mayoría religiosa de la población iraní. Es una confesión que tiene mucha fuerza en el país, pero además en la zona de alrededor. Siempre he dicho de Irán que es el gran catalizador del chiísmo duodecimano, no solo en Irán, sino en la región, porque como bien sabéis, su influencia se extiende también a Hezbollah,
En el Líbano lo podemos explicar un poquito más eso, ¿no? Esa transversalidad y esa catalización del fenómeno político chií en la región, que creo que es algo muy importante, de lo que no se habla mucho y que es, creo que, definitivo para que las protestas tengan más apoyo o menos y dentro de Irán. Aparte de esto, que creo que es algo que nos está comentando y debería ponerse sobre la mesa, pues yo creo que están durando bastante en el tiempo las protestas, son bastante transversales, como he dicho. Es el hecho, además, de que a una chica se le asesine solo por el hecho de llevar mal el velo. Esta chica sale y la policía de la moral le da una paliza y muere. O sea, no es... En otros casos, como la de los carburantes en el 19, por ejemplo, como bien sabéis, cuando se ponen las sanciones por todo el tema de que había salido del pacto nuclear Trump. O sea, ha habido distintas... En el 2001 también hubo otras. Ha habido distintas revueltas, pero esta es distinta en el sentido de que se ha interiorizado mucho más por la sociedad. Hay otras necesidades envueltas, otras ciudades más tradicionales como Mashhad y Qom, que son grandes centros de estudios de islámicos chiíes, como bien sabéis, pues también ha habido movilizaciones. O sea que en este sentido tiene fuerza. Puede llegar a tener más repercusión, pero ahora se mantiene en el tiempo. Hay que también ver cuál es la reacción, ¿no?, de la Unión Europea y otros países, que tienen que mantener el equilibrio entre seguir poniendo sanciones, que ese es otro tema al que se debería hablar. Las sanciones funcionan o no funcionan, que tampoco se habla mucho, y el hecho de que hay que ser equilibrado porque se está trabajando en que el pacto nuclear, bueno, pues se está trabajando para que se vuelva a reactivar. O sea que, bueno, en este sentido sí es diferente a otras, veremos la continuidad en el tiempo, muchísima represión que hay que denunciar, ¿no? Y bueno, veremos qué se va sucediendo los próximos días. Desde luego, las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch ya hace tiempo, ¿no?, que denuncian una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos, que es otro tema que podemos tocar, pero primero me gustaría oír también la opinión de Ángeles al respecto. Quisiera quizá destacar que esta revuelta, que al principio se inicia como una protesta de mujeres y que eso llamó mucho la atención, no es novedoso que sean las mujeres las que protestan, había pasado antes. A mí lo que me ha llamado la atención es que por primera vez en la historia de la República Islámica las mujeres han tenido el apoyo de los hombres, de muchos hombres, sobre todo entre los jóvenes, porque desde la revolución del 79... apenas un mes después de la Revolución 79, el 8 de marzo de ese año, ya se produce en la celebración del Día Internacional de la Mujer la primera gran manifestación de mujeres quejándose de la imposición del velo. O sea que las mujeres iraníes llevan 43 años quejándose no del velo, sino de la obligatoriedad del velo. Lo que ha pasado es que en instancias anteriores no han tenido eco, no han tenido apoyo de otra parte de la sociedad. Revueltas o protestas contra el régimen islámico se han producido de forma aislada en diferentes partes del país desde entonces, pero sobre todo se han acelerado en lo que llevamos de este siglo, desde a partir del 2000. Hubo en 1999 las protestas estudiantiles por el cierre de un periódico reformista, que fueron acalladas en 3 días y que apenas salieron del ámbito de la universidad. Y luego en el 2009 tenemos las protestas llamadas del Movimiento Verde, que son en principio con la queja por la reelección del presidente Ahmadinejad, y a partir de ahí se acelera el proceso de reformas, de protestas. Una de las cosas que ha llamado la atención ahora, y ahí tenemos un problema muy grave, que es la falta de acceso a información directa, tanto de las organizaciones de derechos humanos como de los medios informativos, es el cierre. Nunca ha sido fácil acceder a Irán, a la República Islámica. Los visados, especialmente para periodistas, han estado siempre muy controlados y muy limitados. Yo misma fui expulsada en el año 2011 de Irán, donde me encontraba como corresponsal, pero no, mi caso no ha sido el único, ha habido muchos otros compañeros que han sido expulsados del país, y desde que empiezan estas protestas se han suprimido todos los visados a periodistas. Ante la ausencia de información independiente, porque podemos
hacernos una idea, a la vista de la represión que estamos viendo, podemos hacernos una idea de las dificultades de trabajo que tienen los periodistas iraníes, tanto si trabajan para medios locales como para medios internacionales. La única fuente de información que tenemos son los vídeos y las imágenes que los jóvenes activistas sacan a través de las redes sociales de Internet. Y también esto es terriblemente difícil porque una de las cosas que el régimen ha aprendido desde esas protestas grandes de 2009, esas protestas del Movimiento Verde, es a controlar cada vez más el acceso a Internet y las redes. Con lo cual, cada vez que hay cualquier tipo de protestas, reducen la velocidad de acceso a Internet hasta el punto de hacerla prácticamente impracticable. Lo cual quiere decir que algunos de los vídeos, las imágenes cortitas, 20 segundos, que podemos encontrar en alguna de las redes sociales, pueden llevarle a la chica o el chico que los esté subiendo a la red social que sea, a Internet, toda la noche, varias horas durante la noche, para subir fragmentos de 20 segundos. Digo esto porque, aunque sea importante y ser la única fuente de información que tenemos, es importante no perder la referencia de que las redes sociales muestran la realidad, pero no toda la realidad, no toda la realidad, es una parte de la realidad. Y si bien es cierto que estas protestas están teniendo una extensión inusitada, creo que en el último recuento que he visto había habido manifestaciones en 160 ciudades del país. Estamos hablando de un país de 85 millones de habitantes, es un país muy grande, con un 76% de población urbana. La población rural ya es pequeña, no es como cuando se produce la Revolución Islámica. A pesar de esa extensión geográfica, las protestas no han alcanzado todavía la masa crítica de sacar a la calle a millones de personas. En el 2009, sin embargo, vimos el recuento de una de las primeras manifestaciones antes de la represión acabara con ellas, el recuento realizado por el Ayuntamiento de Teherán, que no es sospechoso de ser favorable a quienes se manifestaban, era de 3 millones de manifestantes. Incluso si querían exagerar el volumen de la amenaza y hubieran sido la mitad, ahora no se ha superado en ninguno de los días los unos pocos miles de manifestantes, lo cual es comprensible dado el nivel de violencia que utilizan las fuerzas de seguridad, pero también es importante para poner en perspectiva estas protestas. Uno de los elementos que sí que han conseguido es, como mencionaba Ana, la transversalidad, porque a diferencia de las protestas del 2009, no se limitan a las clases medias o pudientes de las grandes ciudades como Teherán, sino que están en diferentes ámbitos. Quizá esos son los elementos que quería destacar como más novedosos para poner las últimas novedades. Hay muchos más elementos que podemos ir sacando, ¿no? Sí, desde luego, es algo con muchas capas, pero creo que ahora ya podemos contar con Parisa. Te cedo el turno de palabra. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Permitidme comenzar en nombre de nuestros mártires, de los sueños y deseos que han llevado a todas esas personas a las calles, en el de Mahsa Jamii y en el del movimiento Mujer, Vida, Libertad, y ese lema que viene de Kurdistán, ese sitio donde también se oye otro lema que es muy conocido: el mártir no muere. Y creo que es un lugar muy importante para comenzar nuestras conversaciones, porque con el recuerdo de los muertos, yo empecé mencionando a los mártires porque la brutalidad del rey se cobra cada vez más cuerpos. En nombre de su ilegalidad, se está cobrando más vidas. Esta semana hemos visto una señal del puño de hierro del poder judicial iraní,
cuando ejecutaron a Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años. Y hay noticias de que cada vez hay más presos en el corredor de la muerte, pero aún así la gente sigue hablando y pensando y argumentando. A pesar de la violencia del régimen, hay más gente que está reflejando sus deseos de cambiar este sistema religioso, anacronístico, antimoderno, que la única cosa que ha heredado de modernidad es su capitalismo salvaje. Pero yo creo que esto es muy importante, recordar, aunque el régimen no deja de perder legitimidad día a día por la extrema violencia con la que actúa, tampoco está a punto de caer, como insinúan muchos medios de comunicación. Y esto quiere decir más violencia y más muertes. Creo que es importante recordarlo. Parisa, creo que además has acabado con un punto que me facilita muchísimo la siguiente pregunta, que es: muchos medios hablan de este potencial cambio de régimen, ¿no? Pero ¿cuáles creéis que son realmente las perspectivas, si las hay, de cambio político? ¿De un cambio de régimen, de un cambio político interno, de algún tipo de consecuencia? ¿Las hay? ¿O es simplemente, ¿no?, esta reacción ante unas manifestaciones que además son tan simbólicas, con todas estas imágenes, ¿no?, que van circulando pues por Twitter, Instagram, de mujeres quemando su velo y muchísima gente enfrentándose, ¿no?, a los guardias? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Y voy a hacer primero el turno a Hanna para seguir un poco de orden. Bueno, yo creo que ahora mismo el régimen está en una situación complicada, en el sentido de que, bueno, pues hay muchas protestas sociales, pero como he comentado antes, a pesar de que también lo ha comentado Ángeles, hay transversalidad, en el sentido, pues hay mujeres, hay jóvenes, también tenemos otras etnicidades que se han unido a las protestas, ¿no? De Baluchistán, kurdos, en ciudades también, como he comentado antes, más conservadoras, pero no hemos hablado, por ejemplo, del estamento de la seguridad en el país. Pocos se han unido a estas protestas, a pesar de que, bueno, el régimen dice que hay como 60 fallecidos, ¿no?, las fuerzas de seguridad. Pero las fuerzas del estamento de seguridad, que son fuerzas diversas, como bien sabéis, la Guardia Revolucionaria, muchas compiten entre sí, o sea, ahí hay divisiones dentro de este sistema, por lo tanto, siguen aferradas en defensa del régimen, y yo creo que esto es un elemento también diferencial. Además, lo que he dicho antes, la clase comerciante, ¿no? O sea, que todavía yo creo que falta. Esto está dentro de la masa crítica que decía Ángeles, ¿no?, que señalaba. Todavía no tenemos esa masa crítica fuerte, social, como para poder derrocar al régimen. A esto se une. Yo pienso pues el hecho de que también, para volver a tratar con Irán toda la reactivación del pacto nuclear, no se quiere presionar demasiado desde fuera, a pesar de que, bueno, no ha habido statements de la Unión Europea y otros países apoyando a las mujeres que están protestando en la calle, bueno, a las personas que están protestando. ¿Hasta cuándo se puede seguir manteniendo ese nivel también de violencia en la calle, ¿no? Porque hablamos de que hay más de 400 personas, ¿no?, según el país decía hoy, detenidas, muertos, 1.400 heridos. O sea, el nivel de violencia está siendo muy elevado, ¿no? Ya habéis visto a este chico que han colgado hace unos días. ¿Hasta cuándo se puede seguir aguantando, ¿no?, este nivel de violencia? La realidad también es que Irán ahora mismo tiene una influencia política en la zona importante. Por eso decía antes que yo creo que también se tiene que tener en cuenta otro tipo de análisis que nos están viendo. No solo es lo que está pasando de Irán, sino Irán en Irak. La influencia de Irán en la guerra siria, la influencia de Irán en Hezbollah a través de Siria, la influencia de Irán con los husíes en su guerra en Yemen con Arabia Saudí. O sea, esto no es solo lo que está pasando en Irán. Bueno, y de hecho, como sabéis muy bien, ahora que también Irán ha estado culpando a los regímenes extranjeros y, bueno, pues Occidente de alentar las protestas y tal, ¿no? Eso, más que ha estado vendiendo armas estos últimos días a Rusia, que eso también ahora las ha puesto críticas. O sea que, bueno, está en una situación en la que está intentando imponerse como régimen. Puede haber un cambio dentro del régimen. Sabéis que ahora mismo también han dicho que van a suprimir la policía de la moral. Lo han dicho hace una semana, unos días, pero no sabemos si esto se ha producido efectivamente, porque no lo sabemos. Está anunciando cosas como para parecer más aperturista, pero no sabemos. Yo creo que la influencia que tiene en Irán en la zona es determinante para no caer como régimen ahora mismo.
O sea, ha sido, fue, Irán tuvo una influencia definitiva en la guerra de Irak. Existe una iranización importante, social, religiosa, política y económica de Irak, como bien sabéis. La influencia que tiene ahora mismo, y se sabe, ¿no? Pues con muchas las milicias que se mandaron a Siria, ¿no? Por parte de Irán, y que se han ido reclutando de Pakistán, los Hazara, de Afganistán y tantos sitios. Hazshabe, iraquí, ha ido a las protestas de Irán ahora. Creo que esto no es gratuito, me sorprende un poco que no se analicen las noticias, la verdad, la influencia directa que tiene con Hezbollah. Esa entente político-religiosa que también tiene que ver con el chiismo transnacional, ¿no? En la zona. Yo tengo una visión particular en ese sentido, porque creo que la única forma que tiene de caer el régimen es la deslegitimidad del político religiosa, diría yo, de la imposición de la teoría del Wilayat al-Faqih en 1969 por el imam al-Khomeini, que no había existido jamás en la teoría político-religiosa chií, que solo existe en un clérigo en el siglo XIX que se llama al-Nakari, y que no ha existido en toda la historia político-religiosa chií, fundamentalmente porque la teoría política y religiosa chií se basa en el quietismo religioso. Eso no es motivo ahora de estudio, pero creo que es muy importante, y que instaura en una teoría política el Khomeini en 1979. Yo creo que una de las cosas importantes, ese es un aspecto fundamental, yo creo que deslegitimar el régimen desde ese punto de vista sería importante. Grandes clérigos del mundo chií jamás estuvieron con la imposición de esta teoría, como no estaba Said Fatlallah, no estaba el Hui y tantos otros marjas, que son las fuentes de emulación del chiismo religioso en el mundo chií. O sea que esto es algo realmente reciente en el tiempo para una historia desde más de 1490 años en el mundo chií, y eso unido a una sociedad que es mucho más abierta que su gobierno, lo vemos en las mujeres, y con el hecho de las mujeres siempre se han manifestado, ¿no?, en la sociedad iraní, creo que puede provocar un cambio, pero tiene que ir unido a una deslegitimidad de esa postura religioso-política del régimen a través del Wilayat al-Faqih. No obviemos de verdad la influencia que tiene Irán en toda la zona, porque es fundamental. Esa entente que está también sustentada geográficamente, que ellos le llaman la media luna chií, existe, está allí, y yo creo que eso le da... sostiene bastante el régimen. Muchas gracias. Creo que voy a aprovechar para añadir otra pregunta a la que ya os he comentado, justamente a raíz de tus comentarios sobre la influencia, ¿no?, de Irán en la región. Es decir, podemos hablar también, ¿no?, de expectativas, qué expectativas podemos tener, ¿no?, de cambio político, si las hay, dentro de Irán, pero también de las consecuencias o efectos que están teniendo estas manifestaciones en todo lo que es su entorno. Y podemos hablar del Golfo Pérsico, pero también podemos hablar de Oriente Medio en general, ¿no? Y con esto estoy segura que Ángeles podrá tener bastantes detalles, ya que tú has estado en bastantes de estos destinos, ¿no? Así que quizás primero... Tenemos que hacer un debate para cada una de estas preguntas, ¿no? Bueno, yendo punto por punto y brevemente por comentar cosas que ha dicho Hanna, en mi opinión, por la experiencia del tiempo que he vivido en Irán, la sociedad iraní es una de las menos religiosas de Oriente Próximo, precisamente como fruto de esa mezcla de religión y política que hacen los islamistas a partir de la revolución del 79. Podemos hablar de ese tema otro día. Respecto al programa nuclear, creo que ahora mismo la gente que está en la calle, que se está manifestando, incluso los opositores que están fuera del país, verían como una traición que la Unión Europea fuera más allá con el acuerdo nuclear, porque realmente sería una vía de salvación para el régimen. Entonces, no sé si sería positivo o negativo, pero creo que sería percibido, por lo menos por las personas que yo estoy en contacto, como una verdadera traición. Se ha pasado ya el tiempo del acuerdo nuclear, el régimen iraní ha engañado ya lo suficiente yendo a negociaciones en las que no ha ido con sinceridad. El tema de la influencia exterior, y esto enlaza con la pregunta que tú haces, es como una espada de dos filos. Por un lado, debido a la rivalidad que ha existido históricamente, incluso antes de la República Islámica, entre el Irán, que se convierte en foro faro de los chiíes, y Arabia Saudí, que siempre se ha erigido en el líder del Islam suní,
que según ellos es el verdadero, único y auténtico, debido a esa rivalidad política, no religiosa, se ha manipulado la religión para apoyar esos intereses políticos de cada cual, pues en principio los vecinos de Irán deberían estar muy contentos viendo que Irán tiene problemas y eso debilita su capacidad de influencia en la región. Pero por otro lado, y como ya han existido experiencias anteriores de movimientos y de revueltas, creo que todos los dirigentes de la zona, que sean de una tendencia o de un credo religioso o de otro, sean repúblicas o sean monarquías, tienen algo en común, que son todos autócratas, son todos dictadores, ven con mucha preocupación, igual que hicieron cuando hubo las mal llamadas primaveras árabes, ven con mucha preocupación la posibilidad de que cualquier cambio en cualquier país de la zona pueda dar lugar a algo que se parezca a una democracia. Porque si eso se produjera y tuviera éxito, pongo un sí muy, muy grande, muy subrayado, para ellos, bueno, pues les pondrían un aprieto, porque sería decir, oiga, que no es verdad aquello de que en Oriente Próximo no pueda haber democracia, que no es verdad aquello de que los musulmanes no pueden tener democracia, todas esas tonterías que nos vienen repitiendo como justificación para sus dictaduras. Entonces, no tengo muy claro cuál sería ese efecto y desde luego dependería de lo que pase. ¿Qué puede pasar? Es dificilísimo hacer cualquier tipo de perspectiva, sobre todo porque estamos, vamos a ver, los chavales, chicos que se están manifestando, hablan mucho de revolución, movimientos revolucionarios, están muy entusiasmados. Lo mismo sucede en una gran parte del exilio iraní. Claro que sí, hay que comprender su postura, porque gente que se tuvo que ir de su país y que no puede volver si no cambia el régimen, evidentemente tenemos claro lo que quieren y proyectan esos deseos, quieren que cambie. Pero ahora mismo que estamos un poco lejos de eso, es difícil decir va a cambiar y va a ser esto. Mi preocupación es que estamos juzgando, me refiero aquí a los medios de comunicación, que quizá son los que pueden difundir la imagen, ¿no? Estamos juzgando un Irán que hace ya tiempo que no existe. Se hizo muy popular desde la década siguiente a la revolución de 79, se hizo muy popular la expresión régimen de los ayatolás, porque en los medios de comunicación nos gustan estas etiquetas que calan mucho y son fáciles, ¿no? Yo tengo para mí, desde que viví en la etapa de Ahmadinejad, me tocó justamente ser corresponsal allí, que el país ya no está en manos de los ayatolás. Es verdad que tiene un líder supremo que teóricamente es el jurisconsulto, el Velayat Faqih, el Papa, al que hay que respetar y que sus palabras son la palabra de Dios. Pero quien tiene realmente el poder, quien corta el bacalao en Irán, es la Guardia Revolucionaria. Quien tiene el programa de misiles, el programa nuclear en sus manos, y no solo eso, sino el grueso de la economía iraní, son los Pasdaran, la Guardia Revolucionaria. Esa Guardia Revolucionaria, que en principio es el armazón que apoya el montaje de la República Islámica y el poder del líder supremo, no ha mostrado, en mi opinión, y me permito discrepar de lo que tú decías, y también lo ha explicado Dudignon en un artículo que se ha publicado en el Grand Continent, que es el motivo que nos ha reunido aquí, que hablaba de un suboficial del ejército que había manifestado que se detenga. Yo no he visto, no digo que no exista, pero yo no he visto una fractura dentro de la Guardia Revolucionaria que haga prever que un sector de ese poderoso aparato se va a alinear con los manifestantes y eso va a permitir un giro. Eso es lo que estoy diciendo, los autores de seguridad no han mostrado ninguna acercamiento. Ellos y el sector comercial, que por eso esos son dos puntos. Claro, entonces, mientras no haya un elemento, normalmente las revueltas que hemos visto que han prosperado un poco, aunque luego se hayan sido abortadas, cuando cae Mubarak en Egipto, no cae por las manifestaciones de la plaza de Tahrir, lo siento mucho por aquellos entusiastas jóvenes que estaban ahí, cae porque una parte del ejército que le estaba apoyando le da la espalda y piensa que les conviene más hacer que apoyan la revuelta para controlar ellos lo que suceda, como luego hacen de aquella manera. Aquí todavía eso no lo hemos visto. Es cierto que los manifestantes, según va durando
ya llevamos 3 meses, esperan que en los terceros escalafones de esas fuerzas de seguridad pueda haber disidencias. Yo no las he visto todavía. Mi sospecha, mi temor es que si la Guardia Revolucionaria ve que realmente se siente amenazada, porque esto se prolonga, porque el bazar realmente se une a las huelgas, no de forma anecdótica, como ha pasado en los últimos días en Isfahan, en Teherán, pero sobre todo, si se unieran a las huelgas generales que han convocado a los manifestantes, el sector petrolero, ese es clave, todo el sector petroquímico y de petróleo, que es lo que impulsó, de hecho, la revolución del 79. Si eso se produjera y vieran amenazado su control, su poder, el control de la economía, yo sospecho que darían un golpe interno y que la teocracia chií que hemos conocido desde el 79 se convertiría en una dictadura militar. Es mi temor y mi sospecha, pero yo creo que todavía estamos muy lejos y será muy interesante ver qué opina Parisa sobre eso. Sí, desde luego, Parisa, te invito a opinar o a contradecir, ¿no?, con tus opiniones también, ¿no?, como parte de esta diáspora iraní, sobre estos posibles, ¿no?, potencial cambio, como hemos dicho, político interno, si lo hay, y también pues la influencia que puede tener estas manifestaciones en la región. Adelante. Casi ya ni os veo, pero creo que vosotros sí me podéis. Vale, ahora sí. Vale, creo que me estáis preguntando si va a haber un cambio de régimen, ¿no? Vale, pues lo siento si mi respuesta va a ser un poco repetitiva, pero voy a decir que poder sí puede, pero depende de varios factores. Esos factores pueden incluir la duración de las protestas, el nivel de organización entre los manifestantes, el nivel de apoyo de diferentes sectores de la sociedad, posibles divisiones dentro del régimen y, claro, la respuesta del régimen a las protestas. Hasta ahora las protestas no han llegado a la intensidad de la revolución anterior en Irán, y creo que es bastante importante recordarlo. Creo que necesitamos saber qué es una revolución. Muchos teóricos de las revoluciones están comparando lo que está pasando en Irán con la primavera árabe. Y sabemos que todas fracasaron. Hay muchas posibilidades. Lo que está pasando en Irán, con suerte, puede ser algo parecido al caso de Sudán, y que con suerte después de esa transición terminará en un gobierno civil. Pero creo que ya nada va a ser igual en Irán. Lo bueno que tiene este movimiento es que nació de los diferentes deseos que se reflejaron en el famoso canción que probablemente todos hayáis escuchado, Baroya, que habla de las diferentes razones por las que necesitamos este cambio. Hoy en Irán, por primera vez, vemos que todas las minorías están siendo escuchadas y aceptadas. Creo que nada va a ser igual porque por primera vez también las mujeres están al frente. Así que al menos la parte de género que ha existido hasta ahora no va a durar mucho tiempo. Incluso si las protestas se detienen ahora, volverán muy pronto. Incluso si la revolución no logra una democracia real, lo que sea, creo que es muy importante. Creo que es muy poco probable que algo tan malo como lo que tenemos ahora llegue al poder. Es que ellos han colonizado la vida, nuestra vida, y creo que es muy difícil que cualquier nuevo sistema que llegue al poder en Irán pueda llegar a ese nivel. Pero para tener una revolución y generar algo nuevo y garantizar que tenga éxito, necesitamos saber exactamente lo que no queremos en la situación actual y qué es lo que sí queremos. Hay algo interesante escrito en el artículo que vosotros compartisteis, de Estefan Dudoñón, hablando sobre
el estado policial que fue en parte heredado del régimen anterior. Porque no queremos una revolución parecida a la que tuvimos en el 79, que trajo un sistema incluso peor al anterior. En el movimiento que terminó en 1979, la gente quería participar, la gente quería tener parte en su propio destino, la gente quería tener libertad política, pero luego vimos que justo después de la revolución no solo no vino nada nuevo, sino que se impusieron las mismas restricciones, incluso peores que antes. Y creo que este miedo de que cambiemos este régimen por algo parecido a un peor todavía existe. Todavía no se han juntado el suficiente número de gente de todas las clases sociales en las calles. Y quizás por eso, hasta ahora, ha sido un movimiento sin líderes. Y si continúa así, sin una oposición, con una visión clara, no creo que podamos llegar a ningún lado. Por ejemplo, ahora veo que la gente en Irán está pidiendo a algunos actores que residen fuera del país, fuera de Irán, que formen una oposición. Y se entiende por qué, porque el régimen está siendo demasiado duro. Y aunque invita a la gente a hablar y decir lo que quiere, claro, la respuesta a cualquier protesta aparentemente es la muerte. Y además la gente a esa altura es distinta a la de antes, por ejemplo, del 2009. Porque ahora la gente no pide una reforma, sino un cambio de régimen. Pero yo creo que la oposición, si viene de fuera o de dentro, tiene que reflejar el carácter pluralista de las protestas. Por lo que tendrá que ser una oposición plural y no puede estar conformada por un solo grupo. Sí. Muchas gracias, Parisa. La verdad es que nos acercamos ya al límite para el turno de preguntas. Se me han quedado muchísimas, ¿no? Para hacer, son respuestas, son preguntas las que os he hecho complejas, con evidentemente respuestas también complejas y casi de predicción del futuro, ¿no? Así que era bastante difícil. Quizás justo antes de dejar el turno de palabras al público, y muy rápido si puede ser, me gustaría que dierais una impresión en un par de minutos sobre las potenciales posiciones que pueden, ¿no?, delante de este contexto, de estas previsiones en Irán, de estas manifestaciones que, aunque paren ahora, ¿no?, volverán a surgir en algún momento. ¿Cuál creéis que sería, ¿no?, la posición que países europeos, en este caso, para barrer para casa un poco, ¿no?, deberían tomar? ¿Qué papel, ¿no?, puede tener presión o no presión de países europeos? Y volviendo, ¿no?, al orden para acabar, dejo primero el turno a Hanna. Yo pienso que el hecho de que todavía falte esa masa crítica va a hacer que las cosas evolucionen más despacio de lo que deberían evolucionar. Creo que puede haber cambios en el régimen, como estas cosas de la policía moral, aunque eso no se ha demostrado todavía que se ha parado o no, pero bueno, que va a haber, como puede haber signos de cambio, pero yo creo que no, en ningún caso va a caer el régimen. Esa es mi opinión, en ningún caso. Lo que decía antes, que yo creo que es lo mismo, que lo que ha faltado, que es lo que falta ahí, pues es el sector del bazar comerciante y el del sector de estamento de seguridad, que es complicado per se, porque hay muchos conflictos entre la policía también, la Guardia Revolucionaria, o sea, hay distintos conflictos entre las fuerzas de seguridad, pero que aunque el régimen ha dicho que habían muerto como 60 policías en un vídeo que se filtró, volviendo también a lo que decía Ángeles, que no toda la información llega a Life y tal, pero que no es real, y que eso sí podría suponer, a lo mejor, si se movieran estos dos estamentos. Disculpa, los 60 policías, lo que ellos pretenden es que los han matado los manifestantes, porque están acusando a los manifestantes de ser grupos terroristas. Por eso. O sea, que ellos han dicho que han muerto tal. Bueno, anyway, eso es lo que se filtró, salieron los vídeos, no se ha querido mucho, sobre todo también por parte de los manifestantes, pero bueno, que quiero decir que no hay ningún movimiento en ese sentido, y entonces el régimen dijo que había muerto víctimas y que tal, que se ha sido atacado. Bueno, lo típico de regímenes como el régimen iraní.
Es verdad que si la Unión Europea siguiera con el tema del pacto nuclear, sería darle un espaldarazo al régimen y apoyarlo, pero yo no descarto que se vuelvan las negociaciones. Aunque ahora estén paradas, no descarto en absoluto que vuelvan, que Europa es hábil en su política con Oriente Próximo, si tiene que volver unos meses o en un año y decir vamos a reactivar este tipo de políticas porque es buena para todo el mundo, lo va a hacer, porque además está en el tablero hecho de que también pues, está apoyando a Rusia. Y bueno, pues para dar más estabilidad y que eso es bueno, para que no se una con Rusia. Bueno, puede haber ahí muchas cosas, ¿no? Paralelas. Pero vamos, yo pienso que es un régimen estable y sobre todo vuelvo a incidir en la idea de que el hecho de que tenga tanta implantación a nivel regional en la zona es importante. Es verdad que existe también otro punto de vista en este sentido que yo creo que es importante y es que aunque Arabia Saudí representa al mundo suní, representa más ese odio histórico, ¿no?, entre el mundo árabe y el mundo persa. Esa es la realidad. Y lo bueno que han hecho, lo inteligente que han hecho los chiíes en este caso, iraníes, ha sido unir ese concepto religioso del no solo hubiera la tefají, ¿no?, del imamato y del chiismo de Zimano con una teoría política concreta que realmente produce una unidad transversal en el mundo chií de manera internacional, cosa que los suníes no han conseguido. Los chiíes lo tienen a través de las marchas y los suníes no lo tienen porque realmente no existe una autoridad y además con los movimientos islamistas que unifique esa doctrina en el mundo suní ahora mismo. Eso no existe, mientras que en el mundo chií sí existe, ¿no? Podríamos discutir de esto durante horas, pero bueno, volviendo a la pregunta, sinceramente creo que puede haber evolución dentro del régimen, pues democratizarse en algún sentido, pero en ningún momento tal, y lo que tenemos que hacer desde luego es apoyar a las mujeres y a la sociedad iraní, que como bien ha dicho Ángel, es una sociedad abierta, a pesar de que tiene cosas como este sistema de seguridad que ya venía, ¿no?, del sistema de seguridad, o sea, de esta férrea seguridad que ya tenía el Shah, ¿no?, y todas estas cosas que se han ido heredando en el tiempo, tampoco las debemos olvidar, pero es una sociedad abierta. Y yo creo que es una sociedad abierta al mundo, una sociedad con cultura y que, bueno, pues nosotros tenemos la obligación, por supuesto, de apoyar y sobre todo el tema de la represión, que creo que es inaceptable, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ana. Le doy paso a Ángeles. Yo he visto estos días que desde diversas instancias se estaba pidiendo a los países, no solo europeos, sino occidentales, que debido a la represión retiraran las representaciones diplomáticas en Teherán. Esto, como han señalado también algunas personas, es altamente peligroso porque justamente tenemos los intercambios diplomáticos para entendernos con aquellos que no son amigos nuestros, con aquellos que son diferentes, para poder mantener vías y canales de diálogo, y a mí me parece importante que eso no se cierre. Pero por otro lado, en la medida que el apoyo suponga solidarizarse con las mujeres, con los jóvenes, con los derechos humanos que antes has mencionado y no hemos llegado a entrar en ello, la terrible situación de derechos humanos en Irán. Es un país que en número de ejecuciones en los últimos años solo está por detrás de China. Y si tenemos en cuenta la diferencia entre 1.300 millones de habitantes y 85 millones de habitantes, per cápita superan a China. Por no hablar de cómo están tratando no solo a estos manifestantes, también a los de 2009 y a los de 2019 y 2017. Fue en 2019, si no recuerdo mal, cuando en la semana o dos semanas, no duró los tres meses que ahora, hay denuncias de organizaciones de derechos humanos de 1.500 muertos en la represión de las protestas. Ahora llevamos cerca de 400-500, no sabemos el número de heridos porque muchos tienen miedo de ir a los hospitales para no ser detenidos. Es decir, que si Europa o Occidente tiene en cuenta estos valores, va a ser muy difícil, va a llevar mucho tiempo reconstruir unas relaciones medianamente normales con un sistema que además ha cerrado su propia capacidad de evolucionar. Porque otro de los problemas graves que tiene el sistema iraní es que por la dualidad de órganos electos y no electos, tiene una parte republicana y una parte islámica o islamista, y tenía en sí la promesa de cambio. Elección tras elección, las autoridades iraníes siempre hablan mucho de todas las elecciones que han tenido a lo largo de estos 43 años, los iraníes han votado a las, tanto diputados del Parlamento como presidentes, a las fórmulas o a las ofertas electorales más reformistas o progresistas que en cada momento podían, dentro de los límites que hacen un sistema que vetan los clérigos y que no todo el mundo puede presentarse. Sistemáticamente, cada vez que ha salido un gobierno reformista,
la parte más inmovilista del régimen se ha encargado de acogotarlo y de impedir cambios y reformas. Han acabado con sus propios reformistas, que ahora podrían haber sido una forma de salvar la cara, dando pie a que ellos cooptaran a esa gente. Por eso ya lo que decía Parisa, la gente ya no quiere reformas porque no cree que la reforma del sistema sea posible. Por eso va a ser muy difícil para el resto de los países lidiar con esta situación, porque probablemente el régimen va a mantenerse algún tiempo más, pero va a mantenerse a base de represión y a base de anular los derechos humanos. Claro. Desde luego. Parisa. Habéis dicho Parisa, ¿no? Sí. Ahora sí, vale. Creo que me estáis preguntando qué es lo que puede hacer Europa, ¿no? Es que mucha gente me pregunta lo mismo. Y la mayoría de las veces que me preguntan esta, me dan ganas de decir, pues descansar, porque después te puedo dar sus árboles, cuidar su jardín. Es mucho trabajo pensar también en esta jungla fuera de sus fronteras. No, pero lo digo solo para ser provocadora. Hay muchas cosas que Europa puede hacer. Ya hemos visto una increíble cantidad de solidaridad y eso es realmente conmovedor para los iraníes. Pero creo que otra cosa muy importante que Europa puede hacer es reflexionar. Por supuesto, entiendo que cuando se observa algo terrible, tan violento, queréis hacer algo para detenerlo, pero especialmente cuando los tiempos son tan oscuros, es hora de no cegarse ante la violencia. ¿Qué puede hacer Europa? ¿Cómo puede posicionarse? Pues quizás mirar y admirar. Mirar y admirar es buen lugar para comenzar a reflexionar sobre lo que está pasando en Irán. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos presenciando la primera revolución feminista. Los iraníes han observado con atención lo que sucedía a su alrededor, en Kurdistán, Sudán, en Túnez, en Afganistán, en Black Lives Matter y también en su propia historia contemporánea, con una historia muy larga de lucha feminista. Los iraníes han estado observando el mundo, de alguna forma quizá debido a que ya tienen sus tentáculos en todos los países del mundo por su gigantesca diáspora, yo siendo un ejemplo. Los iraníes toleraron 40 y tantos años de apartheid de género, pero no solo lo toleraron, sino que se fortalecieron. Las mujeres iraníes, a diferencia de lo que muchas personas en la diáspora les quieren mostrar, no fueron víctimas de esta república islámica, son supervivientes. Las mujeres iraníes florecieron a pesar de la república islámica. Así que Europa debe reflexionar sobre lo que está pasando en Irán para inspirarse en lo que corea en las calles de Kurdistán. Que por ejemplo cantan Kurdistán, Kurdistán, el cementerio de los fascistas. Europa debe mirar no solo hacia afuera, sino hacia adentro, entender el mensaje de este movimiento, que es transnacional e intersectorial. Hoy en día tenemos movimientos populistas aquí en Europa que son antidemocráticos o incluso tienen acceso a instituciones democráticas, algunos tienen simpatizantes en el poder, incluso algunos están en el poder. Entonces, este movimiento está llamando a la vida y la libertad de la mujer cuya esencia es el antifascismo. Y creo que es muy importante recordar algo. Os voy a hablar de cómo empezó todo, con la muerte de Mahsa Jinnah-Amini. Tenemos que recordar que el hermano de Mahsa Amini suplicó a la policía de la moral que no se llevaran a su hermana, diciendo: aquí somos extraños, porque habían venido a Teherán de Kurdistán y no estaban en su casa. Por eso los iraníes salieron a las calles, porque están cansados de ser extraños
e invitados en sus propios hogares. Y aquí en Europa también hay muchos europeos que se sienten extraños en sus propios hogares, hogares que ni tienen suficiente dinero para calentar. Los iraníes están enviando una llamada de atención, no solo a su estado corrupto, sino están diciendo que nuestro planeta, nuestro único hogar, se está volviendo inaccesible para nosotros. Nos hemos vuelto extraños en este mundo, con tantos refugiados en nuestras fronteras, en el fondo del Mediterráneo. Necesitamos llevar el mensaje de Mujer, Vida, Libertad. Necesitamos repetir el nombre de Mahsa porque nos estamos quedando sin hogar. Y hasta que tengamos nuestro hogar, tenemos camino. Si es un viaje difícil, es peligroso, debemos seguir adelante. Esta mañana en mi clase hablábamos de utopías. Leíamos a Úrsula Le Guin. Tal vez hayáis oído hablar de ella, una escritora estadounidense de ciencia ficción y fantasía. Y en uno de sus libros, donde habla sobre un grupo de revolucionarios que van a un nuevo planeta para construir una civilización completamente nueva, en la descripción de este nuevo comienzo, la gente de Ana, primero construyeron los caminos y luego construyeron las casas. Y creo que esto es de suma importancia. Hemos perdido nuestras casas, hogares, pero estamos conectados. Necesitamos construir algo nuevo. Es un camino largo, pero tenemos que reflexionar y encontrar algo nuevo. Europa es el lugar de la ilustración. Esta cosa asombrosa que pasó y arrasó el mundo, desde Francia la gente comenzó a gritar liberté, égalité, fraternité. En América gritaron life, liberty, pursuit of happiness, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. En nuestra revolución constitucional en Irán en principio del siglo XX también gritamos libertad, hermandad, la misma cosa. Y ahora estamos gritando mujer, vida, libertad. Y todo, todo el rato creo que lo que estamos diciendo es que queremos la justicia. Incluso en el movimiento constitucional estábamos pidiendo Edolathon, la casa de justicia. Estamos buscando lo mismo. Los iraníes quieren justicia, quieren que se respete su dignidad humana, y siempre miramos hacia Europa. Y exactamente por eso, no por la otra cara de la modernidad, que es el colonialismo, sino por la justicia. Entonces, lo que creo que Europa debe hacer es ponerse de lado la justicia, del lado de los niños que cantan contra el fascismo y luchan contra las fuerzas que nos dificultan estar en paz. Gracias. Muchísimas gracias, Parisa. La verdad es que es una forma de acabar, ¿no?, bastante potente, y una gran forma también de abrir el turno de preguntas de este público. Así que, por favor, si tenéis alguna, sí. Una pregunta. Ya hemos comprendido quién corta el bacalao en Irán, que no son los obispos, sino que son la Guardia Republicana. Ya hemos entendido también la enorme influencia que tiene Irán en todos los movimientos chiitas que le rodean en los países. La pregunta es, ¿quién puede influenciar a esa Guardia Republicana desde fuera? El papel de Europa yo lo veo muy, muy limitado, muy bonito, muy alegre, muy animoso, pero veo que no puede incluso actuar ni dentro de sus fronteras para sus países limítrofes. Mi pregunta es, dado que Estados Unidos es el gran Satán, no sé qué posibilidad tiene de influir en esa Guardia Republicana también instalada, ¿cuál es el rol de países como China y Rusia en el sentimiento de seguridad del propio régimen, en su seguridad a medio y a largo plazo, porque les interesa la estabilidad del régimen, perdón, de los ayatolás, de la Guardia Republicana? La Guardia Revolucionaria. O sea, el nombre completo es
cuerpo de guardianes de la revolución islámica, y normalmente se les conoce como Pasdaran, que es el nombre en persa. Pues ya lo ha descrito claramente. Por una vez, el malo de la película, Estados Unidos, no tiene ninguna palanca de presión, porque no tiene no solo relaciones diplomáticas, sino comerciales tampoco. Europa nunca ha tenido ninguna palanca más que hacer de intermediario en el tema del acuerdo nuclear, pero realmente los iraníes dejaron claro desde el principio que si hablaban con la troika era porque querían llegar a Estados Unidos, que era lo que en ese momento les interesaba por razones sobre todo económicas y de legitimidad del régimen. El régimen siempre ha buscado su legitimidad internacional, porque el hecho de haber roto con Estados Unidos, y hay que recordar aquí que con todo el imperialismo que ha desplegado Estados Unidos en el Oriente Próximo y todos los errores catastróficos que ha cometido, el tema de la ruptura con Irán tiene que ver con la toma de la embajada. Cuando se produce la revolución, Estados Unidos se queda ahí mirando a ver qué pasa y a ver qué me interesa, y no es en principio contrario a la revolución, es solo cuando se produce la toma de la embajada. Respecto a los otros dos países que ha mencionado, que pueden tener más, no sé hasta qué punto, influencia, desde luego no tanto política como económica, Rusia nunca ha sido un amigo de Irán. En Irán no se ha olvidado que Rusia se quedó en las postrimerías del siglo XIX con algunos de los territorios que formaban parte del Imperio Persa, y si hay en la mente colectiva del régimen iraní dos países que odian, no son tanto Estados Unidos como el Reino Unido y Rusia, por esa historia reciente pasada, esa historia común. China quizás es más importante, porque China se ha convertido desde el principio de las sanciones, primero norteamericanas y luego norteamericanas más internacionales, incluidas las europeas, se convirtió siempre en pulmón que permitió respirar a Irán. De hecho, viví físicamente durante el tiempo que estuve en Teherán, vi físicamente cómo los mercados, los bazares iraníes iban perdiendo sus artesanías y sus productos locales, sustituidos por productos made in China, de una manera brutal, hasta el punto de que algunos sectores productivos pues prácticamente desaparecieron. China ofrecía no solamente precios baratos, que eso lo ofrecía a todo el mundo, sino un intercambio, un trueque, a cambio del petróleo iraní, cuando Irán no podía vender el petróleo fuera, y lo tenía a precios muy descontados. Tanto es así que no se publicaba, pero que se estimaba en los mentideros políticos de Teherán que a veces podía ser hasta cerca del 60% y quizá el 50% de los precios que estaban fijados en el mercado internacional. Pero la contrapartida de cualquier presión de tipo económico es la misma que tienen las sanciones, que realmente dañan más a la población, al conjunto de la población, que a las élites que gobiernan. Las sanciones internacionales y estadounidenses, que sobre todo estadounidenses, que lleva sufriendo el país durante 40 años, no han impedido que Irán desarrollara un programa nuclear que es muy caro y que, dentro de su propio mundo científico, ya no digo opositores, ha habido quien se ha atrevido en un momento determinado a cuestionar, a decir, ¿por qué nos hemos gastado, recuerdo una entrevista de hace 15, 20 años, 500 millones de dólares en un programa nuclear? Ahora debe ser muchísimo más, porque ha pasado mucho tiempo, cuando tenemos este problema en Baluchistán o en Kurdistán o en el Arabistán. Entonces, un consenso internacional en el que participaran estos países que han servido de vía de escape a Irán podría influir, pues tal vez sí, pero el coste también sería muy, muy grave. Yo no tengo la solución, pero creo que sí, que como mencionas, son dos países clave para ver cómo India también en los últimos años ha jugado a apoyar las críticas internacionales mientras seguía haciendo comercio, como lo está haciendo ahora en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, muchas gracias. Y también un poco para ser conscientes del tiempo,
Lo que propongo es que también recopilemos las preguntas restantes que quedan y así podéis responder las tres, ¿no?, en diferentes turnos. No sé si alguien más tenía alguna pregunta, si no le pasaré evidentemente el turno de palabra a otra de las ponentes. Bueno, si no es así, le paso el turno evidentemente a Hanna. Bueno, yo en muchas cosas estoy de acuerdo, pero en algunas discrepo. Sí que estoy obviamente de acuerdo con que el tema de las sanciones solo afecta a la población civil. Creo que China se quedará más apartada, como ha hecho ahora. Con el tema de Rusia, es verdad que existen conflictos del pasado, pero en todo caso, bueno, ahora Irán está apoyando abiertamente a Rusia, lo que no quiere decir que Rusia tenga que influir sobre Irán, que eso no va a pasar. Pero sí que en todos estos años ha habido apoyo indirecto de los Estados Unidos a Irán, lo ha habido, y si no, jamás hubiera podido entrar en Irak como entró en Afganistán, y sobre todo en Irak, ¿no? La influencia iraní en Irak es palmaria en todos los sentidos, y creo que, bueno, gracias en gran parte al apoyo estadounidense para que eso se pudiera producir, si no, no se hubiera producido. Y la influencia que tiene Irán en otros territorios de la zona también viene de esa influencia, aunque no tenga relaciones directas, ¿no? Es muy difícil que muchas cosas que se producen en la zona sucedan si no existe un apoyo norteamericano, lo cual tampoco está en relación con el hecho de que tenga una influencia directa sobre el régimen o pueda cambiar cosas dentro de Irán, eso es así, pero que han ayudado a Irán a desarrollar muchas de sus políticas en la zona, sí. Yo lo veo al revés. Yo creo que Irán ha permitido que Estados Unidos interviniera en Irak y en un momento determinado, en un breve espacio de tiempo, ayudó de forma tácita a la operación en Afganistán, pero no es Estados Unidos el que ha ayudado a Irán. Irán no necesitaba la ayuda porque tenía ya han colaborado, relaciones históricas, culturales, religiosas con los grupos de la zona que le hacían y le hacen estar mucho mejor situado que Estados Unidos. Estados Unidos tenía que mandar agentes externos, mientras que Irán siempre ha contado con personas locales con las que tenía esa afinidad de mucho tiempo. Y en el caso de Irak, el número bastante considerable de iraquíes que fueron expulsados por Saddam Hussein durante la guerra de los años 80 y viceversa, vivieron en Irán y luego, a partir de la intervención norteamericana, pudieron entrar. Para los iraníes, realmente los desastres de Estados Unidos en la zona han sido una bendición. Primero, en la intervención de Afganistán, les quitó del medio al régimen talibán, con el que en aquel momento estaban terriblemente enfrentados y les había matado a 9 diplomáticos, y luego, 2 años después, les quita a Saddam Hussein, que era su enemigo número uno, puesto que no solamente habían librado una guerra terrible de 8 años que habían sido incapaces de ganar por el apoyo occidental a Saddam, sino que además había bombardeado a sus kurdos. Entonces, es verdad que existe ese, a veces, ten con ten, ese convivir en el que han tenido acuerdos tácitos, pero creo que en este caso acuerdos es más, y coordinación. Más Irán el que ha favorecido o facilitado a Estados Unidos que al revés. Bueno, yo creo que ha habido una coordinación, lo uno no hubiera podido ocurrir sin lo otro, por tanto yo creo que ha habido una colaboración y coordinación bastante palmaria para que eso pueda ocurrir, a pesar de que para uno sea más beneficioso que para el otro. Pues muchísimas gracias por todo este debate extenso, complejo y desde luego actual. Estaremos también pendientes de cómo evolucionan, ¿no?, todas estas protestas también, ¿no?, nos van llegando desafortunadamente con los números de ejecutados que solo hacen que subir. Pero bueno, nada más que añadir que muchísimas gracias a las tres ponentes, a Parisa del Chal, que nos acompaña online, profesora Valladolid, Ángeles Espinosa y a Hanna Jalul. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo miércoles de Gran Continuo.